non vou falar do currículo de Santiago, eses datos atópanse xa no dossier. Si tratarei brevemente dos seus textos de combate, de intervención inmediata, de compromiso con o mesmo día. Porque a súa presencia tamén a súa palabra, a súa posición na lucha. E chama a atención, a mí chama a atención, o seu uso da mirada, da ollada. Incluso e sobre todo ali onde non están aseguradas a vida, nin a terra, nin a dignidade. Está asegurada, en calquera caso, a mirada. A mirada como existencia desigual. A mirada superviviente. A mirada aos nenos. A desigualdade de recursos lexitímase pola desigualdade desa mirada. Da que están desprovistos os outros, os superviventes. E, de novo, a negación do outro. A negación da diferencia. A negación da cultura. A negación da vida. O poder imponse como unha mirada sen correspondencia, mediante as armas e as institucións. O capitalismo é o seu sistema de destrucción generalizada. E o imperialismo é a súa forma de mirar, que consiste nunha guerra ininterrumpida contra os homes e contra as cousas, iso que chamamos globalización. Como diz David Noble, hai unha guerra, mas só un dos dous lados está armado. Capital privado, científico e subvencionado, móvil e global, en actualidade fortemente armado, cun amplio control militar e das tecnoloxías da comunicación. Unha das peculiaridades, sin dúbida, do noso tempo é esta. En virtude da cal, os mesmos que protestamos contra todas as outras desigualdades, aceptamos con naturalidade a desigualdade da mirada, da ollada, que a tecnoloxía ao mesmo tempo globalizou e normalizou. Asistimos a unha normalidade que implica unha declaración de guerra a millóns de homens e mulleres, asoballados frente ao poder que os asoballa. Unha incapacidade para facerse cargo das consecuencias das nosas accións. A nosa responsabilidade non só no que facemos, tamén daquelo no que participamos. Hoxe, 30 de marzo, rememórase o Día da Terra Palestina. Ese sitio dende o que se mira o ceo. Mas, sobre todo, ese sitio o que se pode voltar. Porque desde ele podes sair. Porque todos somos refugiados, todos somos estranxeiros, todos somos palestinos, curdos, iraquíes. Esa terra do recoñecemento da resistencia e da loita contra a ocupación e o exterminio, terra da memoria, da poesía, poesía e liberdade. A mesma da resistencia do grito dos outros, de todos, ese grito sempre internacional e insumiso de terra e liberdade. Esa mirada tamén escrita noutros muros. Esa mirada, entre outros e outros, é a mirada da poesía que osa loitar para usar vencer. A mirada de Santiago Alba. Buenas tardes. Agradezco antes que nada al aula, al aula Castelao de Filosofía la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes de este foro en el que me han precedido tantos ilustres y admirados colegas, y agradezco particularmente a Eugenio Pintos la presentación que ha hecho de mi modesta obra, porque se ha fijado en aquellos aspectos que quizá a mí más me inquietan, me conmueven y me invitan a reflexionar en los últimos años. Yo suelo presentarme más que como filósofo, que es una palabra que creo que le queda grande a casi toda intelecto de este país. Me gusta más bien presentarme como agitador político literario, pero en este caso voy a tratar de decir lo mismo que digo en otras veces, en clave más filosófica o más pedante, si se quiere,
con arreglo a lo que debe ser una semana de filosofía. En 1914, el extravagante escritor francés Raymond Roussel publicaba un opúsculo titulado Propuesta a Dios para mejorar técnicamente las penas del infierno, en el que se enumeran y describen toda una serie de sofisticadísimas máquinas destinadas a aumentar el sufrimiento de los condenados. Leo un pasaje de esa obra. A pocos metros de la boca del infierno, los condenados serán conducidos al tornado donde cabeza abajo y con los pies al aire maniatados en sus calderos por una barra de hierro girarán a 80 kilómetros por hora en el corazón de un torbellino de raíles, un ciclón estable de carriles de acero tan veloz que la existencia de los pecadores se diluirá en un unánime y angustiado grito de terror. A continuación vendrá el carillón, una plataforma móvil que rueda verticalmente y se desencadena luego en una sucesión siempre aleatoria de movimientos giratorios, vibratorios, zumbidos, caídas, arrastres y enroscamientos capaces de hacer claudicar la voluntad más fuerte. Después encontraremos la torre, donde los reos son elevados hasta una altura de 100 metros y despeñados desde allí en caída libre y levantados de nuevo y de nuevo precipitados con la ayuda de una pavorosa grúa de hierro. Luego llegaremos a la turbina, una especie de cordillera de aceros vertiginosos desprovista de suelo en la que los calderos individuales serán sometidos a dobles giros simultáneos, despedidos a 35 metros de altura, disparados y proyectados a través de rizos y movimientos en espiral, siempre suspendidos boca abajo a lo largo de estos tentáculos de cobre rojo. A Dios le gustará también, me parece, el boomerang, un gigantesco lazo vivo construido con los más avanzados y flexibles materiales de nuestra ciencia moderna, en el que el condenado, suspendido en su marmita, será arrastrado hacia arriba, liberado a 40 metros del suelo, recuperado y elevado rápidamente hasta el extremo de esta máquina en forma de soga de ahorcado y luego empujado de nuevo hacia atrás hasta el punto de partida. Durante este vertiginoso trayecto que dura un segundo, los condenados dan 6.000 vueltas sobre sí mismos. Hasta ahí el pasaje de Raymond Roussel. Otro escritor de nuestra tradición subterránea, el místico sueco Swedenborg, describió en su obra Del cielo y del infierno algunos de los antros infernales que había visitado en sus frecuentes excursiones espirituales. Dice así: las muchedumbres reunidas bajo el gran arco eran divididas en grupos y conducidas por sus respectivos guías a lo largo de una red de pistas deslizantes, penetraciones rápidas y anillos de circunvalación que ordenaban la circulación a veces muy densa de los condenados. Dentro del gigantesco anillo exterior, los grupos iban repartiendo velozmente por toda esta madeja de ramales, bifurcaciones y nudos, señalados mediante una combinación siniestra de letras y números. S1, S2, A21, A2, A4, R3, M30, signos sin duda de la ominosa cábala del Apocalipsis. En el centro de esta monstruosa tela de araña se hallaba Asfinag, la bestia que vigila y regula todos los movimientos. Hasta ahí suene. Un folleto publicitario de uno de los más famosos parques temáticos de España, Terra Mítica, describe así los irresistibles encantos de sus atracciones. El parque más visitado de Europa. Verá más gente que en ninguna otra parte y los alegres chillidos le atraerán, por ejemplo, a nuestro círculo volante, donde podrá usted chocar una y otra vez rodando por el suelo con sus familiares. Por encima de su cabeza verá alegres visitantes dando vueltas en las más diversas posturas, boca arriba, pies al aire, encogidos por la emoción, haciendo molinetes con las manos. En nuestra casa del terror podrá visitar el antro de los hoyos, todos redondos y de igual tamaño, donde verá girar en medio de las llamas a los más siniestros personajes de la historia. En medio de un río de sangre saldrán del erebo las almas de los muertos, agitándose con grandísimo murmullo alrededor de estos fosos. Podrá ver a los antiguos héroes griegos, a Elpenor, a Tiresias, la desgraciada Anticlea, madre de Ulises, a la bellísima Cloris y a la infeliz Ariadna, asesinada por Artemisa. Hasta ahí la cita. Un joven de nombre Manuel relata con este entusiasmo en un foro de internet su visita al parque de la Warner de Madrid. Fue guay. Había mogollón de gente y tuvimos que esperar una hora para entrar. Los guardias de seguridad, con perdón, eran cojonudos. No dejaban que nadie se colara y además revisaban las bolsas para que nadie metiera comida de casa. Hacen bien porque dentro hay varios McDonald's y mostrando la entrada te hacen una rebaja en las hamburguesas. En la puerta ponen un tatuaje en la muñeca y si no lo tienes no te dejan subir a las atracciones.
Las medidas de seguridad son geniales. En todo momento los guardias te dicen qué tienes que hacer, si debes usar una u otra ropa, comprueban que estás bien atado e imponen un poco de orden, pues todos son codazos y empujones. Lo más divertido es esperar la larga cola para montar en la lanzadera y escuchar sin verlos a los que te preceden, que gritan y aúllan como locos. Hasta ahí la cita. Para acabar con esta sucesión de citas sin aparente relación entre sí, añado el pasaje en el que Imre Kertész, premio Nobel de Literatura y superviviente de los campos nazis, describe uno de los lager alemanes. El recinto del campo se encuentra rodeado por una valla de 8 pies de altura de hierro forjado. Cerca de las entradas y por todo el campo hay cámaras equipadas con detectores de movimiento. La totalidad del campo, incluyendo las zonas de oficiales, puede iluminarse con grandes focos simplemente apretando un interruptor. El área de servicio de la parte trasera está rodeada de un muro de cemento de 6 pies de altura. Las dos puertas de servicio permanecen cerradas y vigiladas con cámaras y con un circuito de comunicaciones de voz en ambas direcciones. Las puertas se accionan por control remoto desde un observatorio de seguridad. Haces de infrarrojos detectan a los potenciales intrusos o fugitivos que pudieran esquivar las cámaras trepando por la pared. Hasta ahí la cita. Muchos de ustedes sin duda habrán reparado en que las citas encadenadas hasta aquí han sido amañadas y permutadas para inducir la ilusión de una continuidad temática. En 1914, el estrafalario Raymond Roussel, muerto en 1933 en un hotel de Palermo, escribió Locus Solus, donde su personaje, Marcial Canterel, muestra a sus huéspedes una serie de complicados y absurdos inventos, pero jamás redactó la propuesta de Dios arriba. El pasaje reproducido es, en realidad, un collage elaborado a partir de las páginas web del Parque de Atracciones de Madrid y del Warner Bros. Park, en el que, aparte de algunos adornos literarios, me he limitado a sustituir el término visitante por el de condenado. Swedenborg, místico sueco cuyos trances se hicieron famosos en la Europa del siglo XVIII, publicó en un volumen, en efecto, el relato de sus visiones del cielo y del infierno, a las que volveremos a referirnos más tarde. Pero la descripción que le he atribuido es asimismo montaje de frases extraídas de 2 fuentes, de un trabajo publicado por el Ayuntamiento de Madrid sobre la reestructuración del famoso inmortal anillo de circunvalación conocido como M30 y del programa de una excursión técnica convocada en Internet por la asociación ASECAP, durante la cual el turista especializado combinará el próximo mes de mayo la visita a las obras del túnel de Semmering y de las vías rápidas del Burgerland con la degustación junto al lago Nesiu del Lerse de algunas especialidades de la comida local. Asfinag, el muy verosímil nombre de la bestia, coincide con las siglas del Centro de Gestión de Tráfico de Austria. El tercer texto, por su parte, no ha sido espigado, es evidente, de un folleto publicitario de Terra Mítica, sino que funde y suelda en uno de esos centones que tanto gustaban a los clásicos, frases literales de los cantos 3, 7 y 14 del infierno de Dante, con otras, más o menos literales también, de la famosa evocación de los muertos del canto 11 de la Odisea de Homero. El cuarto texto tampoco es el comentario de un visitante del parque de la Warner de Madrid. A partir de frases sueltas tomadas de distintos foros frecuentados por jóvenes fanáticos de las atracciones y de los parques temáticos, reproduzco en tono festivo, y perdónenme por ello, el horror de la llegada de los prisioneros al campo de Auschwitz, tal y como ha sido narrado, por ejemplo, por el extraordinario e imprescindible Primo Levi. Finalmente, la última cita no pertenece a una obra del novelista húngaro Imre Kertész, superviviente también de los Lager, sino al conocido ensayo del urbanista y disidente estadounidense Mike Davis, Ciudad de Cuarzo, y en ella se describe el recinto del centro comercial de Watts en Los Ángeles. La cita es literal, habiéndome limitado a suprimir un pasaje sobre los aparcamientos y añadir fugitivos a intrusos, porque, por más extraño que parezca, a los hombres se les deja aún salir de los centros comerciales si es que les queda suficiente voluntad para ello. Me he permitido esta pequeña superchería literaria para proporcionar de entrada algo así como una imagen sensible de la corrupción integral de una cultura cuyo paradigma antropológico, el parque temático, asume a la vista, sin saberlo, el reverso tenebroso de todas las sociedades que la han precedido, el infierno y el campo de concentración. La trama de la mediocre película de Roberto Benigni, La vita è bella, en la que un padre judío
con la complicidad de los otros prisioneros, hace creer a su hijo que el lager mortal donde han sido encerrados no es más que el decorado de un complicado juego de rol, solo puede parecer verosímil y resultar inteligible a los ojos de un espectador acostumbrado a construir la realidad a partir de los quids televisivos, los reality shows y los simulacros de Disneylandia. El infierno de Dante, una de las más grandes obras de la literatura occidental, nos parece hoy apenas, con sus 9 círculos sucesivos y su galería de ingeniosos castigos, el proyecto primitivo de una colosal terra mítica que se extiende ya, para diversión de los mirones, por todos los rincones del planeta. Lo innombrable, lo siniestro, lo inhumano, el foco reprimido de los más atávicos temores, la disolución de todos los lazos, el ello freudiano, si se quiere, adopta entre nosotros la forma subjetivamente lúdica de una normalidad apetecible, de una exterioridad regulada y divertida. No debe engañarnos su carácter lúdico. El infierno y Disneylandia, el campo de concentración y el parque de atracciones, tienen en común lo mismo que el placer absoluto y el dolor absoluto, que no se pueden compartir. El placer absoluto y el dolor absoluto carecen radicalmente de espacio, no ocurren en ningún lugar, y por eso Abu Ghraib o la Bagdad bombardeada en televisión son solo la figura incusa, la espalda natural, el horror siamés del júbilo del centro comercial y del aquapark, desde los cuales podemos medir la definitiva desaparición, no solo metafórica, de toda existencia común, de todo espacio público, de todas esas propiedades generales que permitían a los hombres entenderse, aunque tan a menudo se entendieran mal. Esto implica, naturalmente, como han señalado los críticos de la posmodernidad, el ya citado Davis, Frederick Jameson, Paul Virilio o Saskia Sassen, que la ciudad misma, como lugar natural del contrato social entre los hombres, se ha convertido también en un simple distribuidor de hombres rodados, concebida para la circulación de las mercancías a través de vías rápidas, anillos de circunvalación y círculos concéntricos potencialmente líquidos que solo coagulan en las grandes superficies comerciales y en los grandes centros recreativos. La ciudad misma deviene ahora mercancía, orientada al espectáculo ininterrumpido de magnos eventos deportivos, foros culturales, cumbres internacionales o pomposas bodas de la realeza. El infierno, el campo de concentración, la red de carreteras, el parque de atracciones, el Carrefour. Las consecuencias de este modelo para la cultura y para la política se expresan del modo más elocuente en el título de un libro reciente del también urbanista Michael Sorkin: Variaciones sobre un parque temático, la nueva ciudad americana y el fin del espacio público. Estas amenazas son de alguna manera el propósito de mi intervención ante ustedes esta tarde. Muchedumbres pasivas identificadas por un tatuaje o un distintivo, marca extrema de una individualidad repetida ad libitum y conducidas por un guía que les ordena dónde y cómo tienen que mirar, qué tienen que comer o vestir, cuándo es la hora de la actividad o del reposo. Y todo esto además en lugares acotados y separados del espacio común y suspendidos de algún modo fuera del tiempo. He aquí una breve definición en la que podemos reconocer por igual el régimen concentracionario o las distintas representaciones del infierno y la regla de la llamada cultura del ocio, con su turismo de masas, sus recintos de recreo tecnológicamente organizado y sus centros de consumo para la liberación rediticia y controlada del ello. Pero estas afinidades orgánicas que emparentan las imágenes del infierno y las de la ciudad, las del Lager y las del Carrefour, las de Dante y las de Disneylandia, pueden resumirse en dos conceptos centrales de los que emanan en cascada todos los demás: el círculo y la velocidad, los dos principios geométrico y dinámico que rigen, construyen, reproducen la economía y la cultura del capitalismo. Y también, por tanto, eso que yo llamo gusto, entendido como el síndrome total de un cuerpo individual comprometido de arriba abajo con sus gestos, sus preferencias, sus verbos, en la recepción de los discursos y los objetos de una sociedad determinada. La fusión del círculo y la velocidad es el automóvil, condición material de la reproducción del sistema y emblema al mismo tiempo de lo que Paul Virilio llama la nueva estética de la desaparición.
Hace unos días, y pueden ustedes ver aquí la imagen a mis espaldas, abrí un periódico de gran difusión y mi mirada tropezó en el mismo centro con una imagen escandalosa, terrorífica, o al menos así me lo parece. El infierno, donde según mis noticias privatizarán muy pronto el carbón y las calderas, había pagado la extensión de dos páginas completas del diario para desplegar sus suplicios. Circuitos intrincados de lava anaranjada, una maraña de canales ardientes que se condensaban un instante en remolinos o torbellinos, giros, volutas, vertiginosos nudos, para seguir extendiéndose después sin principio ni fin sobre una superficie muda, negra y vacía. Es un reclamo publicitario de la casa Audi, y los radios enredados eran en realidad autopistas entretejidas sobre la nada que transportaban como glóbulos la sangre, coches sin meta ni punto de partida. Un eslogan blanco sobre negro, no sé si se puede leer, pero yo se lo reproduzco, decía: no sabes cuántas emociones puedes llegar a descubrir. Más abajo, en un pie de imagen que enumeraba las características técnicas del vehículo, el publicista pulsaba el registro del manifiesto para invocar la liberación del ello. Hacemos un llamamiento a todas esas emociones olvidadas, ocultas, dormidas, a la infinita capacidad de sentir del ser humano. Ahí está la carretera, hay un millón de partes de su cuerpo que estimular, ahí el nuevo Audi S4. Hasta ahí el eslogan. El capitalismo remolca a trompicones esta furia contra los límites, esta angustia contra las fronteras, expresada aquí en la infinita capacidad de sentir y en el millón de partes. Cantinela ritual de todos los estímulos comerciales, inversión y prolongación de un empuje prometeico que clava las espuelas en una sensación ya exhausta. ¿Qué es lo que hay que descubrir? Lo que aún queda por descubrir es un continuum enraizado en el cuerpo, más velocidad. Esta emoción, cuya promesa fraudulenta ignora los atascos y las retenciones, está desde hace ya mucho tiempo fuera o por debajo del hombre. El hombre que se pone en camino quiere o puede querer ir a alguna parte. La velocidad solo quiere aumentar, crecer, superarse, dejarse atrás a sí misma, y como el apache de la parábola kafkiana, vive el propio medio de transporte, la condición misma del movimiento, el coche, la carretera, el propio cuerpo, como un estorbo que hay que abandonar en la cuneta. En este seguir adelante cada vez más deprisa, toda ralentización, toda estación, toda gasolinera es traumática. Si el automovilista se para alguna vez es solo por accidente, y lo que acaba por pararlo es de hecho un accidente. Sumergido en esta aceleración potencialmente infinita, en la que la satisfacción se espera de un instante sucesivo igualmente incompleto, el accidente, la colisión, el batacazo contra el muro, el estallido de hierros y cristales que restablece sonoramente los límites de lo finito, constituye la secreta aspiración y el escandaloso desengaño del conductor, el clímax y el fracaso, también en su sentido acústico original, de la velocidad. Que la mayor parte de los